Este es el combate estelar de esta noche. Está pactado a 10 asaltos por el campeonato latino de la OMB de los pesos Super Mosca. Ladies and gentlemen, this is your feature bout of the evening. 10 rounds of boxing for WBO Latino Super Flyweight Championship. Sancionado por Sanction by the WBO, la OMB, presidente Francisco Paco Valcárcel, en asociación con la Comisión Estatal de Boxeo del Estado de Sonora, presidente Porfirio Peñato y delegado Fernando Mosqueda, supervisor en turno, your supervisor in attendance, de la Ciudad de México, Rafael López Santos, sus tres jueces, your three judges scoring this bout in ringside, de Ciudad Juárez, Chihuahua, Alejandro Molina, de Monterrey, Nuevo León, Miguel Vargas, y de San Luis Río Colorado, Sonora, Sergio Betancourt. And your third man at the bell, el tercero en la superficie, de la Blanca Mérida, Yucatán, Miguel Canul. Ahora bien, amigos que nos siguen a través de la señal de las redes sociales, estamos en vivo desde el Parque Centenario La Tortuga, desde San Luis Río Colorado, Sonora, México. ¡Ajusten sus cinturones! Entrance into you first. The fighter standing in the blue corner. He wears black trunks with a Mexican flag on the side. He officially weighs in 115 pounds. Presentando a ustedes en la esquina azul, vistiendo pantaloncillo negro con los colores mexicanos verde, blanco y rojo, con un peso oficial de 115 libras. In 18 professional bouts, he stands with a record of 14 victories against 2 defeats, 2 draws, and 8 of those victories coming with the fast way of knockout. Presenta un récord de 14 victorias, 2 derrotas, 2 empates y 8 de esas victorias por la vía del knockout. Representando al Zapata Gym de Tijuana, Baja California. Ladies and gentlemen, introducing the challenger. Con ustedes, el retador, Eric Lobito González. And his opponent across the ring, standing in the red corner. He wears the blue trunks with white and red. He also weighs in the same 115 pounds. Y su rival en la esquina roja, vistiendo pantaloncillo color azul con blanco y rojo, con un peso de 115 libras. As a pro, he stands with 23 professional bouts, 17 victories, 4 defeats, 2 draws, and 7 of those victories coming with the fast way of knockout. Presenta un récord de 17 victorias, 4 derrotas, 2 empates y 7 de esas victorias por la vía del knockout. Representando a la colonia División del Norte de Mexicali y pelea dedicada a toda la gente de San Luis Río Colorado, Sonora. Ladies and gentlemen, introducing the undisputed, the defending WBO Latino Super Flyweight Champion. Con ustedes, el campeón defensor de los pesos Super Moscas Latino de la OMB, Cristian El Rocky Bacachewa. And now with the final instructions, dando las indicaciones finales, su referee en turno, Miguel Canul. 10 rounds, 10 asaltos. A ver, caballeros, recuerden lo que platicamos en los vestidores. Vamos a hacer una pelea limpia y bonita, la mejor de la noche. Ahora choquen sus guantes y cuando suene la campana, salen tirando sus mejores golpes. Suerte a los dos. Vámonos, damas y caballeros, a este primer asalto en esta pelea donde expone Rocky Bacachewa su campeonato de la WBO latinoamericano ante un Lobito González del Gym Zapata de Tijuana, Baja California. Presentándose como retador, se va con todo Rocky Bacachewa, empezando
duro y tupido este primer asalto. Lo vemos ahí a Rocky Bacasegua con un calzoncillo blanco en rojo. Y a Lobo González con un calzoncillo negro, franjas multicolor. Ambos boxeadores con la misma estatura, la misma posición fundamental de boxeo y peleando pues en una zona neutral, damas y caballeros, este título de por medio que presenta Striking Promotion e Rivas Promotion aquí en San Luis Río Colorado, directamente desde el Parque Bicentenario. Un primer round certero para Rocky Bacasegua hasta el momento, imponiendo condiciones, avanzando hacia adelante, y Lobo González retrocediendo. Pero recordemos que este es el primer asalto, todavía faltan más asaltos más. Tratando de sorprender ahí Lobo González con un gancho a la zona hepática, pero bloquea con el antebrazo a las costillas falsas el cachanilla Rocky Bacasegua. Tenemos ahí esquina de lujo por parte de Rocky Bacasegua. Ya tenemos a Alberto Ramos, también tenemos a Sánchez León. Ahí tratando de tapar las salidas, Rocky Bacasegua se mueve de lado a lado, Lobo González tratando de ser un punto móvil y no ser un punto blanco, no se queda esperando, se mueve de lado a lado, hace defensa con piernas. Sorprende con un upper que entra certero a la mandíbula de Lobo González. Se prensan ambos peleadores, Lobo González con el gancho derecha, igualmente el cachanilla también con un gancho derecha flexionado en golpe de curvo. Suenan los 10 segundos, vamos a ver si cierran fuerte. Es un primer round, damas y caballeros, de toma y daca. Muy fuerte se miran los dos boxeadores, el cuerpo adecuado, el físico adecuado para este combate. Se ve que se prepararon al 100%, hicieron campamento. Vámonos al segundo asalto, damas y caballeros, entre Rocky Bacasegua y el Lobo González. Vamos a ver qué nos presenta para este segundo asalto, donde pues el primero fue muy agresivo, no hubo nada de round de estudio por ambos lados. Lobo González como retador y Rocky Bacasegua exponiendo su condición de campeón aquí en San Luis Río Colorado. Y pues los jueces designados para este evento: Fernando Mosqueda, presidente de la H Comisión de Box y Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas de San Luis Río Colorado; Francisco Valkens, de la WBO; Sergio Betancourt; y como tiempo, el señor Corpus, refere del encuentro designado directamente de la WBO. Pues ya poniéndole un poco de pausa, Rocky Bacasegua, yéndose al contraataque nada más, retrocediendo Lobo González, pues ya sintió la pegada de este cachanilla. Conecta muy bien el Lobo González, una derecha certera a la humanidad de Rocky Bacasegua, quien también responde con un gancho de izquierda. Se están dando con todo, damas y caballeros. A dos manos por parte de Rocky Bacasegua,
y el Lobo González. Ahí trabajando la izquierda, Lobo González. También entra con izquierda Rocky Bacasegua. Buscando el knockout, Rocky Bacasegua, retrocediendo Lobo González. Ya le sintió la pegada, está en malas condiciones. Conecta muy bien un gancho derecha por parte de Rocky Bacasegua. Tras trabilla, el Lobo González hace clinch, amarra. El referee del encuentro interviene. Lobo González retrocede nuevamente. Se dio cuenta, conecta muy bien un gancho derecha al estómago de Lobo González por parte de Rocky Bacasegua, quien se va a la esquina neutral y recibe Lobo González el conteo oficial por parte del referee de este encuentro. Piden un poco de tiempo para poner el posicionador vocal a Lobo González, quien hace tiempo se va a la esquina. Allí Rocky Bacasegua voltea a su esquina, le está dando indicaciones Alberto Ramos y Sánchez León. Se reanuda el combate. Vamos a ver qué es lo que pasa con Rocky Bacasegua, si se va a buscar el knockout, porque está en serias complicaciones el Lobo González. Vamos a ver si lo aprovecha como fiera sobre la casa. Pasa agresivo este gancho de izquierda a derecha por parte del Cachanilla, Rocky Bacasegua, el joven de la División del Norte, que está en su momento de plenitud. Tiene contra las cuerdas al Lobito González, que inmediatamente sale y retrocede. Suena el campanazo, vámonos al descanso, que hay trabajo para las esquinas. Estamos, damas y caballeros, por el título latinoamericano de la WBO, exponiéndolo Rocky Bacasegua en San Luis Río Colorado, una zona neutral. Y pues Proconza, Survivor, el último shot de la noche, Yabaibis Catalizadores, Hotel San Ángel, Motel con Spa, Restaurante La Guarida del Mexicali, La Perfecta y FLP, Regurs Productora, la mejor productora, patrocinadores oficiales de este magnífico evento, Nutriólogo Sergio García, Fire Sport, La Marisqueña, los mejores mariscos, y Rocky Point Construcción presentan, damas y caballeros, magnífica función. Suena el campanazo, damas y caballeros, entre Rocky Bacasegua y Lobito González. Vamos a ver qué nos presenta Lobito González para este asalto, donde Rocky Bacasegua en el asalto anterior estuvo muy agresivo y por poco, damas y caballeros, se lleva el triunfo. Vamos a ver si Lobito González, qué estrategia, lo mandaron a la esquina. Ya se mueve de lado a lado, gira la cintura, se mueve con piernas, hace defensa, flexiona las rodillas, el golpe pasa inofensivamente por encima de los hombros de Lobito González. Ahí se mete el intercambio, pero responde Rocky Bacasegua yendo hacia adelante, llevando la batuta hasta el momento. Mete la derecha, amarra al Lobito González, pero también responde con un gancho de izquierda que llega a las costillas falsas, al bloqueo por parte de Rocky Bacasegua. Sabe lo que tiene enfrente Lobo González, pero también recordemos que la mayoría de los combates de Lobo González han sido ganadas por la vía del knockout, y ha peleado con boxeadores de la talla de la Pulga Soto. Así que el Lobito González no es cualquier cosa, damas y caballeros. No debe confiarse Rocky Bacasegua, porque tiene un boxeador de la talla de Lobito González, que a lo mejor es un boxeador que va de menos a más. Ahorita pues ya está manejando la defensa con las piernas. Ya no está recibiendo tanto los embates de Rocky Bacasegua. Vamos a ver si es un boxeador que disminuye la potencia. Poco a poco va mermando con la izquierda Rocky Bacasegua a Lobito González. Mete bonito López y responde con un gancho de izquierda por parte de Rocky Bacasegua, pero muy vivo a la defensiva. Lobo González se mueve con izquierda, conecta con derecha.
está contra las cuerdas, sale inmediatamente. Así que Lobo González se mueve de lado a lado, no se queda parado, conecta muy bien el gancho de izquierda a la zona hepática, vuelve a conectar al estómago Rocky Bacasegua, castigando al cuerpo, y dicen castiga al cuerpo y la cabeza cae sola. Le está bajando las piernas a Lobo González. Suenan las tablillas de 10 segundos. Entra con una derecha rasa y seca por parte de Rocky Bacasegua. Suena el campanazo, damas y caballeros. Vámonos al descanso, que hay box aquí en el Parque Bicentenario en San Luis, Río Colorado. Vámonos al cuarto asalto, damas y caballeros. Recordemos que está de por medio el título latinoamericano de la WBO que ostenta el Cachanilla, Rocky Bacasegua, y como retador, Lobo González. Está haciendo una pelea, Lobo González, de piernas, se está moviendo, haciendo defensa, damas y caballeros. Recordemos que más antes era sinónimo de cobardía, ahora sabemos que las piernas son defensa, se mueve de lado a lado, haciendo pasos laterales, flexiona la rodilla, gira la cintura, se le mueve a Rocky Bacasegua. Mete la derecha Rocky Bacasegua a la humanidad de Lobo González, vuelve a repetir nuevamente esa derecha certera que tiene Cachanilla, tapando las salidas. Nuevamente certero, a dos manos, entra a la derecha en forma de upper, ahora en forma de recto por parte de Rocky Bacasegua. Ya tras cabilla Lobo González. Y como retador, pues sí debería de ir a buscar ese título Lobo González, pero se le está complicando porque Rocky Bacasegua tiene un físico adecuado para el combate, hizo muy buena preparación al lado de su equipo. Y lo vemos yendo hacia adelante, no ha retrocedido. ¡Qué pegada tiene Rocky Bacasegua! Hace merma poco a poco en la humanidad y en el cuerpo de Lobo González. Y Lobo González tiene un corazón grandote, damas y caballeros, defendiéndose, y dicen que la mejor defensa es el ataque, y lo está haciendo Lobo González, moviéndose de lado a lado, haciendo fallar al Cachanilla. Mete el upper Rocky Bacasegua a la humanidad de Lobo González. El upper es un golpe difícil de meter, pero que si lo conecta con toda la fuerza del cuerpo y luego lo metió a la derecha, que es la natural de Rocky Bacasegua. Suenan las tablillas de 10 segundos. Vámonos al descanso, damas y caballeros. We'll be right back.
otros tres combates más en camino y hace su presentación, su debut profesional. El oriundo de San Luis de Colorado, Daniel El Cuatito Pérez, en unos minutos más. No se lo van a ir. Tres combates más. Bueno, pues ya estamos a la mitad de este pelea pactada a 10 asaltos entre Rocky Bacasegua y Lobito González. El Lobo González es el hombre en calzoncillo negro, franjas multicolor. Rocky Bacasegua, calzoncillo rojo con las barras blancas. Ahí se anima Lobo González, conecta un gancho de izquierda a la humanidad de Rocky Bacasegua. Ya está despertando el de Tijuana, Baja California, damas y caballeros. Nuevamente vuelve a conectar Lobo González, un gancho de izquierda, la cambia del estómago a la humanidad de Rocky Bacasegua. Como que ya le llamaron la atención en la esquina a Lobo González, que hay que trabajar más combinaciones. Sacando ya la rapidez Lobo González en este quinto asalto, retrocediendo pero también atacando. Ahí se mueve de lado a lado, con pasos laterales, hace fallar a Rocky Bacasegua por momentos. La rapidez por el lado de Lobito González y la potencia por el lado de Rocky Bacasegua, damas y caballeros. En este quinto asalto que nos presenta Striking Promotion, Rivas Promotion. Mandamos un saludo a la gente de Tijuana, a la gente de Mexicali, de San Luis Río Colorado, de Estados Unidos, que está pendiente del combate, donde está pues expuesto el título de la WBO latinoamericano. Y ahí vemos a Rocky Bacasegua teniendo contra las cuerdas a Lobito González, que en un momento sale. Suenan los 10 segundos. Le piden a Rocky Bacasegua que cierre. Suena el campanazo y nos vamos al descanso. Y a nombre de Striking Box y de River Promotions, queremos agradecer a cada uno de nuestros patrocinadores que han hecho de esta velada boxística un éxito. Propulsa, Survivor Shot, el último shot de la noche. Caminos catalizadores de Mexicali. Hotel San Ángel, Hotel Spa, aquí en San Luis de Colorado. Restaurante La Guarida de Mexicali. La Perfecta, FLP Record Productora. Nutriólogos Sergio Díaz, Fire School, La Marisqueña y Rocky Point Construction. A todos ellos, muchísimas gracias por la apoyo. Continúa. Vámonos, damas y caballeros, al sexto asalto de esta pelea pactada a 10 por el título de la WBO
entre Rocky Bacasegua y el Lobito González. Muy bien, ahí se prensan ambos peleadores. Rocky Bacasegua con una derecha y Lobito González con un gancho de izquierda. Y veníamos diciendo, Lobo González es un boxeador que va de menos a más. Ya está sacando todas las herramientas, Lobo González. Todo lo que ha aprendido en el gimnasio. Se mueve de lado a lado Lobito González, manejando toda el área del ring. Entra con piernas, sale con piernas y hace pasos laterales, haciendo fallar a Rocky Bacasegua. Le gusta el contraataque a Lobito González, hace que proponga a Rocky Bacasegua. Por lo pronto Rocky se mete con ganchos de izquierda a derecha, certeros. Muy bien ahí las combinaciones de ambos boxeadores que se enfrascaron en las zonas cortas, tirando izquierdas y derechas de ambos lados. Ya se paró Lobito González a intercambiar golpes. Bonito paso lateral por parte de Lobito González. Mete el upper ahí bonito Rocky Bacasegua con muy poca potencia, pero ahí sí ya se mete con ganchos de izquierda y derecha al estómago de Lobito González, que absorbe muy bien los golpes. Nuevamente va hacia adelante, proponiendo como siempre Rocky Bacasegua, llevando hacia adelante la batuta. Suenan los 10 segundos. Lobito González manejando el área a las cuerdas, recargando todo el peso del cuerpo en las cuerdas para poder así descansar un poco. Y nuevamente mencionamos a los patrocinadores. Proconza, Survivor Shoot, el último shot de la noche. Yabaibis Catalizadores de Mexicali, Baja California. Hotel San Ángel, Motel and Spa. Restaurante La Guarida de Mexicali. La Perfecta, FLP Records, la mejor productora. Nutrólogo Sergio Díaz. Fire Sport, los mejores mariscos, La Marisqueña. Rocky Point Constructora. Espectacular pelea nos están presentando Lobito González de Tijuana, México, de Tijuana, Baja California, del gimnasio Zapata Gyms, ante Rocky Bacasegua de Mexicali, Baja California, que se queja de una cortada accidental, un choque. Ya sube el médico del ring, el señor doctor Carrillo, designado por la H Comisión de Box y Lucha Libre, a revisar si puede continuar Rocky Bacasegua en la pelea. Y efectivamente, damas y caballeros, puede continuar Rocky Bacasegua
no le llaman la atención a ninguno de los dos, porque fue un choque accidental. Como lo habíamos dicho, Lobo González trabaja las dos posiciones fundamentales del boxeo. Ya responde ahí, Lobo González se va con todo y creo que va a trabajar esa zona que tiene herida Rocky Bacasegua. Es ahí donde va a aprovechar Lobo González. Y así es, efectivamente, damas y caballeros, tratando de lastimar más la herida de Rocky Bacasegua por parte de Lobo González. Ahí metiendo la derecha, Lobo González, a la humanidad y precisamente a la herida superficial que tiene ahí Rocky Bacasegua. Yo creo que Rocky Bacasegua va a trabajar un poquito más pausado a raíz de la herida que tiene. Va a tratar de protegerse más esa zona que desgraciadamente, accidentalmente, provocara el Lobito González al momento de intercambiar golpes y cambiarse en la posición zurda a la guardia heterodoxa. Le piden a Lobo González su esquina, que trabaje más la derecha. Por lo pronto, trabajando las zonas hepáticas, Rocky Bacasegua. Soltando todo Lobo González. Es todo o nada. Es el momento, damas y caballeros. Ya se le está abriendo ahí a Rocky Bacasegua la herida. En unos momentos, al parecer, va a subir nuevamente el médico, doctor Carrillo, en cada campanazo para revisarle a Rocky Bacasegua. Meten a Lobo González contra las cuerdas. Rocky Bacasegua se avienta una maquinita. Se mete el referee en el encuentro a separar a ambos peleadores. Suena el campanazo, vámonos al descanso. Vamos a ver qué procede con esa herida que le va a traer complicaciones a Rocky Bacasegua. Vámonos, damas y caballeros, al asalto número 8 entre Rocky Bacasegua, el joven de la División del Norte de Mexicali, Baja California, que ostenta el título latinoamericano de la WBO, y como retador tenemos al tijuanense Lobo González. Hicieron muy buen trabajo ahí con la herida de Rocky Bacasegua, la esquina por parte de Alberto Ramos y Sánchez León como auxiliar. Tratando de meter los golpes rectos Rocky Bacasegua. Lobo González, por su parte, tratando de conectar golpes curvos. Por momentos se mete el intercambio Lobo González. Y apuesta también por el contraataque. No han parado de dejar de tirar golpes ambos peleadores de principio a fin. Y es cuestión de la condición de los dos peleadores. Aquí el que tenga más condición, sea más técnico, más elegante y más inteligente, es el que se va a llevar el triunfo. Ya mandan a la esquina a Rocky Bacasegua
No sé si le vayan a volver a hablar al doctor. No, parece ser que es la cinta del guante derecho. La van a cortar. Alberto Ramos ahí saca las tijeras y corta la cinta y le vuelve otra vez a enrollar. Y por su parte le sirve al Lobito González para tomar un respiro y que la esquina de Lobo González, pues le dé allí unos consejos. Se reanuda el combate nuevamente entre Rocky Bacasegua y el Lobo González. Muy molesta la esquina de Lobo González. Hace muy bien el Bendix, Rocky Bacasegua, flexiona la rodilla, gira la cintura, el golpe pasa inofensivamente por encima de la cabeza de Rocky Bacasegua. Ahí mete la derecha Lobo González a la humanidad de Rocky Bacasegua. Entra bonito, raso y seco la derecha por parte de Rocky Bacasegua, muy atento el referee. Hasta acá suenan los golpes, damas y caballeros, de los dos peleadores. Tienen potencia en ambas manos. Contra las cuerdas, Lobito González sale inmediatamente. Nuevamente agresivo, la gente se mete con Rocky Bacasegua. Apoyando al público de pie y aplaudiendo. Pues Mexicali está a media hora de San Luis, en Río Colorado. Estamos de frontera con Arizona y por el lado de Mexicano con Baja California. Muy bien ahí Rocky Bacasegua tirando un gancho de izquierda. Después mete un recto derecha y la cambia otra vez de izquierda. Suenan las tablillas de los 10 segundos. Se mueve Lobo González de lado a lado. Y ya este round no le sangró a Rocky Bacasegua la herida. Hicieron muy buen trabajo su esquina y la gente prendidísima metida en el evento. Damas y caballeros, compartan esta transmisión para que más gente pueda disfrutar de este campeonato de la WBO que ostenta Rocky Bacasegua y como retador Lobito González. Vámonos, damas y caballeros, al noveno asalto, pues ya estamos a la recta final de este combate entre Rocky Bacasegua, el campeón latinoamericano de la WBO, ante su retador de Tijuana, Baja California, Lobito González. Y nuevamente, retrocediendo Lobo González, sin dejar de atacar, obviamente, le gusta el contraataque a Lobito González. Y por su parte sigue Rocky Bacasegua con la misma dinámica con la que empezó del primer asalto hasta este noveno. Responde ahí muy bien Lobito González con el 1-2. Y Rocky Bacasegua yendo hacia adelante, abriendo con la izquierda, conecta muy bien el gancho de izquierda, la humanidad de Lobito González. Vuelve a responder Rocky Bacasegua con un upper, metiendo los golpes de impacto hasta el momento. En este noveno asalto por parte de Rocky Bacasegua, quien responde nuevamente con un gancho de izquierda, tratando de conectarlo, de gancharlo. Boxea muy bien Lobo González, se quita los golpes, usando la cintura y la rapidez, el joven de Tijuana, Baja California. Le piden a Rocky Bacasegua que trabaje el plexo solar de Lobito González, buscando las zonas hepáticas ahí en el estómago.
rebota en pierna el Lobo González, retrocediendo, yendo hacia adelante también Rocky Bacasegua, avanzando, caminando, tapando las salidas, buscando el momento adecuado para meter los golpes. Mete el upper bonito y sabroso a la humanidad de Lobo González por parte de Rocky Bacasegua en una serie de golpes. Una maquinita sorprendió otra vez nuevamente con una derecha, pero está bien parado Lobito González en un ángulo de 40 grados ahí, la posición fundamental de boxeo. Responde como puede Lobo González con un corazón grande, este guerrero de Tijuana, Baja California. Suenan las tablillas de los 10 segundos. Termina este asalto y nos vamos al descanso. Damas y caballeros, este es el round número 10. El último round. Damas y caballeros, llegamos a la recta final de esta pelea de campeonato latinoamericano de la WBO entre Rocky Bacasegua y Lobito González. Es todo o nada para Lobo González, le queda buscar el knockout. Y por su parte Rocky Bacasegua sigue yendo hacia adelante, no ha retrocedido en ningún momento. Pasa ahí un upper por parte de Rocky Bacasegua con malas intenciones, llevaba veneno. En cualquier momento estalla la bazooka humeante por parte de Rocky Bacasegua. Conecta a la derecha a Rocky Bacasegua, hace retroceder y trastrabillar a Lobito González. La gente se mete, se mete el intercambio también Lobo González. Es todo o nada para Lobo González. Este último asalto para el muchacho de Tijuana, que vaya que tiene un corazón grandotote. Ha aguantado los embates y ha propinado también Lobo González a Rocky Bacasegua. Mete el gancho de derecha a la boca, al estómago Rocky Bacasegua. Absorbe muy bien Lobo González, que se queda bien plantado. Vaya cierre de combate por ambos peleadores. El chamaco de la División del Norte, damas y caballeros, haciendo historia en San Luis, en Río Colorado. Paran ahí, no sé qué está pasando, mandan a la zona neutral a Lobo González. Y nuevamente, damas y caballeros, en la cinta adhesiva del guante derecho de Rocky Bacasegua. Trata de sorprender con un gancho de izquierda a Lobo González. Muy vivo Rocky Bacasegua, se quita con un cauteo ese golpe. Mete las manos, a dos manos por parte de Rocky Bacasegua. Queda jaladito con una izquierda y Lobo mete la derecha con todo el cuerpo. A ver si funciona. Adivinado el golpe, pero con malas intenciones. Nuevamente tira a la derecha en forma de gancho.
pasa rozando la humanidad de Lobo González. Ahí mete la izquierda Rocky Bacasegua, apuntando. Ha sido un digno rival Lobo González para Rocky Bacasegua. Cuando en estos momentos suenan las tablillas, vamos a ver si cierran fuerte. El público metido, aplaudiendo, suena el campanazo, damas y caballeros. Espectacular cierre entre Rocky Bacasegua y el Lobito González, quien se llevan los aplausos de la afición de San Luis Río Colorado. La mejor pelea de la noche, damas y caballeros, hasta el momento. Y claro, el platillo estelar de esta noche entre Rocky Bacasegua y Lobito González. Así es, damas y caballeros, una pelea donde Rocky Bacasegua siempre propuso. Él parecía el retador, siempre fue a buscar la victoria. Lobo González, por su parte, retrocediendo, haciendo una pelea de contraataque, moviéndose con piernas de lado a lado. Y pues enhorabuena para la empresa Striking Promotion, Rivas Promotion, la gente respondiendo aquí en el recinto del Parque Bicentenario de San Luis Río Colorado. Después de 10 rounds de combate, nos vamos con la tarjeta de las voces. After 10 rounds of boxing, we now go to the judges' scorecards. Pero un fuerte aplauso para ambos combatientes, el Lobito González y el Rocky Bacasegua, por este gran combate. El juez, Judge Miguel Vargas, he scores it 100-89. Y los jueces, Alberto Molina y Sergio Ramírez, both judges have the same scores of 99-90. Coinciden números estos dos últimos, 99-90. For your winner by the way of unanimous decision, su vencedor por la vía de la decisión unánime. And still the WBO Latino Super Flyweight Champion, a un campeón peso super mosca latino, OMB. Pura División del Norte de Mexicali, Cristian El Rocky Bacasegua.
Y también fuerte reconocimiento para su rival de Tijuana, un digno guerrero, Eric El Lobito González. Siempre propuso, siempre fue en busca, pues, de sacar la victoria. Y nuevamente ostenta el cinturón de la WBO, campeón de latinoamericano, Rocky Vacasegua. Nuevamente, damas y caballeros, lo levantan en hombros como los toreros a Rocky Vacasegua. Pues ahí está, damas.